Madre mía. Uf. Uf.
Dale, dale, ahí, ahí. Buenas. Alejandro. ¿Me escuchas? Sí. Es que, tío, no estoy con los cascos buenos. Espérate que acabe la carrera, bro. O sea, estoy con la cámara. Por eso a lo mejor me escuchas raro. No, pero o sea, te escucho bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de hecho te escucho mejor que... Pues de puta madre, bro. Y no te Siempre escuchas te doble, veo. ¿no? Hola. Bueno, sí, dice sí. Pero A ver, nada, me no, imagino normal. que es porque tiene cancelación de sonido, ¿eh? Porque si no te escucharías. Estás literalmente a 3 centímetros de la tele. Hola, 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 hola. Sí, me escucho, pero muy, muy poquito. O sea, casi nada. De todas maneras, ahora cuando acabe la carrera me voy a poner el micro, así que... ¿Qué estás en directo? Sí. Estoy haciendo carreras. Han puesto todas las carreras, de todo tipo de carreras, en por dos. Todas. Menos las de la comunidad, todas. ¿De dónde llegaste, mi Estoy prima? haciendo las de Gallo Perico, que no las he hecho mucho. Bien, me parece. Hostia, es al 40. Yo ya tengo el muñeco ese de nieve y lo del cabronazo este. Justo me quedaban cuatro para hacer lo del muñeco de nieve. De repente estoy poniendo el start y me saca del coche y digo, mira, las dos cosas de una, ¿sabes? Ah, bueno, ¿qué timo es esto? Acabo de subir de prestigio y me dice, o sea, crear una clase disponible en nivel 5. Espera, espera. Se acaba de llegar ahora a casa de mi abuela. Estaba ahí Ahora. con la cena familiar. Vale, tranqui. De hecho, he visto el mensaje, pero no lo he escuchado. O sea, no le he contestado porque no me ha dado Qué tiempo. bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí, lo sé. Soy guapo. Uf. Pues sí, bro, estoy en directo. Por cierto, bonita foto en la que sales tú y tu hermano, que es de hoy. Está guapa. Esa moto es la negra, es la de mi padre y la otra la de mi hermano. Y ya está, y salimos nosotros. ¿Te has fijado que la moto de mi padre tiene las ruedas? O sea, la moto de mi hermano tiene las ruedas azules, tío. Sí, me he fijado, sí. Está guapa, la verdad. ¿Sabes que es la misma moto, pero con menos velocidad? Es decir, una, digamos que es la versión de menores, para que lo entiendas, y otra es Sí, la sí. versión de adultos. Todo sectario, en verdad, ¿eh? Ahí comprando las dos de la misma marca. Como hacen los ricos que se... Bueno, a ver, mis padres no son ricos, ¿no? Pero como hacen los ricos que se compran ocho Ferraris, ¿sabes? O ocho motos de la misma marca. Ya que te Venga. pillas otra, yo me pillaría otra de otra marca, tío, para probar, ¿sabes? Estoy jugando Black Ops 4. Ya, me imagino. Me estoy viciando últimamente. Estoy jugando Pues con me decías que no te unos friends. gustaba. Y no me gustaba mucho, la verdad. Yo te lo dije, tío. Que es Pero me he que metido te por rendiste muy jugarlo más rápido, y tío. tal. Te rendiste muy rápido. Te dije, tío, ¿cómo no te va a gustar, tal? Si no has probado nada. Y te dije, ¿qué pasa? Que solo porque tal, porque te revientan. Tío, por eso no puedes dejar un juego. Ya. Porque gustarte si te gusta, lo que no te gusta es pillar. No te jode.
Pero yo como juego a quedar positivo, porque yo es que Call of Duty no me lo tomo como el GTA, tío. Ni como, yo qué sé, cualquier otro juego. ¡Hostia! A, digamos que le invito a una carrera. Y me sale Antonio Gaber. O sea, me salía que había invitado a Antonio. Sí. Pero no sé cómo, ¿sabes? Supongo que con la crew. Y me pone Antonio Gaber, rechazada. Que eso significa cuando te envían una invitación y la eliminas, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. No sé, a lo mejor o ahora sea, le caemos está conectado mal. seguro. Está conectado seguro. Le caemos mal, ya está. ¿Qué va? Ya no es no, nuestro a lo amigo. Mejor no le apetece hablar, tío. Podría ser. Cada uno. Todoterrenos, motos. Sedanes, va. ¿Por qué no? Pues yo llevaré un mogollón de tiempo sin hablar con él, la verdad. Sí, yo también. Sí, pero yo fijo que más, chaval. Yo digo por WhatsApp. Ellos hablan con él por WhatsApp, pero así. Ah, yo que va, yo ni eso. Es que no soy mucho de hablar por WhatsApp. WhatsApp. Buah. Qué coche me elijo, tío. Vale, ya. Creo que ya se puede. Tienes tantos, ¿no? Para elegir que. Pero este ¿de no dónde estaba con las ruedas llegaste, de túnel, mi ¿verdad? pregunté? Lo Buah, único buah, que pague quiero con este. Esto, es que a la mierda esta de Gallo Perico se unen niveles todo bajitos, tío. El más alto es 70, tío. Pero porque, bro, piensan que todo el rato que es bueno, bro. Mis dos amigos están todo el rato. Estamos haciendo un Gallo Perico y yo. Ah, No les claro, digo porque nada, ¿no? leen, Pero. yo creo que también como leen Cayo Perico, algunos se unen pensando que a lo mejor es una misión o algo. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que no lee. Y más si eres nivel bajo, tío. Que vas ahí a lo loco a ver qué hay, ¿sabes? Te unes a todo. Claro. Pues tío, yo creo que la gente de nivel alto no les gustan estas carreras porque se han unido dos de nivel alto y enseguida se han ido. Que también me imagino que será un poco por mí. Lo bueno es que son easy wins, o sea. Hombre, ahí les gano hasta yo, no me jodas. ¿Y qué haces que no te metes, eh? Pues estoy jugando Black Ops Ya, ya, 4. ya. Hostia, Que ¿cómo se no me iba ha a ido el pasar de coche? prestigio. Uy, wow. ¿Cómo Que se me no ha ido quería el pasar coche? de prestigio, pero. Literalmente he pasado de prestigio porque me dan más espacio para las armas. Y solo tengo 6 y hay muchas armas, obviamente no. Y no me da para todo. Y digo, mira, me subo al prestigio 1 y me consigo un espacio que creo que he conseguido. O si no, será el nivel 2. Porque hay algunos Call of Duty que son los pares o los impares. Madre mía, Vamos, que chaval. yo recuerde. ¿De dónde llegaste? Mi No pregunta. sé. Lo único que sé Tío, que el primero quiero es nivel 12 y joder cómo conduce, tío. Contigo. Me he estampado y. Uy, uy, uy. Se te va ahí, eso no la puedes pillar bien, eh. Oye, mi mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena lo que uno necesita, bien dale ahí, ahí. Pero si ese coche creo que lo tengo, tío. El que está usando ese. No lo he visto, tío. Lo que mola de Cayo Perico es que hay más tipos de coches que puedes poner. Por ejemplo, ahora estoy haciendo carreras con sedanes. Que tú has hecho carreras con sedanes, una. Entonces, ¿qué va? A lo mejor. Oh, no. Ni eso. Tú sabías, ahora ya no, pero tú sabías no que al principio del GTA, para tú poder tener el cromado en todos los vehículos, tenías que tener el sedán, sí. 50 en sedanes, 50 en deportivos, 50 Sí, sí, en. Lo sé. Por eso yo, pero también tengo tantas carreras, porque yo me lo tuve que conseguir así. Me imagino.
De hecho, yo empecé haciendo carrera por carrera con un amigo, ¿sabes? Descubrimos que si queríamos más colores y más cosas y tal, teníamos que hacer carreras y hacer victorias. Y dijimos, va, vamos a hacer los desafíos. Tú me ganas, yo te gano. Tú me ganas, yo te gano. Y estuvimos así, bro, un día entero hasta que desbloqueamos todos los colores y todo. Joder. Luego ya con el tiempo, los saltos estos que hay, acrobáticos por el mapa, Sí. eso, bro, me lo hice con el tiempo, ¿sabes? De ir haciendo, haciendo, haciendo y de repente llegar al último y decir, ¡buah! El Yo de... no El... tengo. Ninguno. A ver, sí, pero no tengo muchos. Lo que no sé es qué te da, tío, eso, ¿sabes? Porque algo te tiene que dar. ¿Tú los tienes todos? Todos, los 50. Voilà. Pases con mirando ubicaciones. Porque tú qué sabes que ¡Ey! considera el juego que ¡Ey! es un salto épico, ¿sabes? Yo me lo hice, bro, sin mirar nada, ¿eh? Nada. Pero es que a saber qué me dieron, tío. Y a saber si en esa época por hacer eso te daban algo. Porque antes También. no daban tantas cosas como ahora. Vale, pues ya está. He ganado. En verdad cayó perico el bombo que le dieron, bro, y luego no es para tanto, ¿eh? Bueno, para mí no es para tanto, tío. O sea, yo creo que me lo he pasado, fuera broma, 5 veces como mucho. No me gusta nada, tío. Yo el que más me he pasado es el Pacific Standard, bro. Y luego el Bogdan. El Pacific Standard molaba. Es el del banco, ¿sabes? Sí, sé cuál es. Buah, ese, madre mía, la de veces que lo hacíamos. De hecho, una de las misiones más difíciles que he visto era la de convoy, tío. En las preparatorias. Que tenías que secuestrar un convoy y empezaban a venir militares, tío, pero con Insurgen, helicópteros salvaje. O sea, tenías que matar a los helicópteros nada más. O sea, nosotros lo que hacíamos éramos yo, Killer, Puco y una chavala que jugaba con nosotros. Que no hablaba, ¿sabes? Era todo tímida y no hablaba. Solo hacía, ok. ¿Sabes? En plan, no hablaba, tío. Sí, típica chavala. Y lo que hacíamos, bro, para que veas cómo jugábamos en aquella época las misiones y tal, spawneaban helicópteros a lo lejos y ya, nada más veíamos el icono, empezábamos a dispararles, sin verles, pero como ya sabíamos por dónde venían, empezábamos a disparar, a disparar. Y cuando iban por la mitad, pum, explotaban. Luego, empezábamos a reventar a todas las torretas que venían porque eran furgonetas Insurgen con torreta. En plan, tochetao, ¿sabes? Y venían dos o tres y más cosas. Y gente en coches, tal, cuatro por coche, con ametralladoras, una locura. Y encima de Merryweather. El caso, que luego venía otro helicóptero y tenías que hacer lo mismo. O sea, tenías que saber lo que iba a pasar, si no esa misión fallabas, tío. Era todo difícil, tío. Todo difícil. Yo recuerdo de con mis colegas haberla hecho 1000 veces y aún así fallarla alguna vez que otra, ¿sabes? Y que no éramos malos. O sea, te estoy hablando de Cuco yo y... Ya. Y kilos. Y la checa esa. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué No te digo? he escuchado. He dicho que... Los que erais. Hostias, ¿cómo se te ve en la foto que has pasado, eh? Sí, se me ve raro. Todo Pero, rosa. porque es la cámara. Hombre, ya me he dado cuenta. Pero me refiero a que se te ve todo rosa. Macho. Bike y suscríbete, se Esta, llama. estás en Cayo directo, ¿no? Perico, bike y suscríbete, se llama una carrera.